Yo soy Martín Ricardo 517 y en esta opción les traigo este launcher que se llama Aviate, es de Yahoo y hasta ahora es de los mejores launchers que he encontrado, mejor por mucho, ya que tiene bastantes características. Hay algunas cosillas todavía que le faltan y aún es un launcher que está en, no me acuerdo si beta o alfa, pero aún está en desarrollo, le falta todavía para terminar. Y vamos a checarlo después de esto. Espere, por favor. Y next. Ok. Siempre. Y ahora sí. No, todavía sigue más. Aquí está, ahora sí. Hay algo que no me gusta, es que si le dan esta cosilla de aquí, desaparece toda la localización de los lugares en que han estado. Y no me gustó eso, que tuviera eso de la aplicación. Aquí pueden ver la temperatura, pueden meter más widgets. Esta es su página de inicio y no pueden meter muchos widgets, no pueden encimar widgets encima de la imagen, no pueden poner una imagen de fondo más bien. Y aquí sí pueden ir metiendo más aplicaciones, digamos esta sí, le ponen aquí y no, ya no se puede, nada más se puede poner dos hileras. Estas son las dos que yo tengo. Y aquí tiene otra ventana en la que les aparecen las aplicaciones ya acomodadas por un orden. Pues aquí tenemos social y aparecen todas las aplicaciones: Facebook, Yahoo, Twitter, Google, Skype, mensajes, todas estas. Y de este lado tenemos productivity, que es productividad o algo así. Y aquí tenemos Google Drive, calculadora, Gmail, Dropbox, correo, Google Chrome, traductor, Skype. Tenemos aquí aplicaciones también, Mediafire, Mega. Y acá tenemos juegos, tenemos Minecraft, esta aplicación para descargar juegos, que es una extensión de Google, Antefauto, Treskate, Chess Live, Survival, National Speed, Guante. Y aquí tenemos bastantillas más. Y acá tenemos entretenimiento, YouTube, galería, Twitch, Playbooks, Playmovies, Mate, Play Games, Samsung Apps, Share, no sé por qué están ahí. Y tenemos también, ya acá tenemos música, que tenemos Play Music, Western Beats, Music, Samsung Link, Video. Y aquí pues estas otras, aquí pueden agregar ustedes más, fitness, utilidades, tenemos todas estas, cookies, aquí pueden descargar, si le dan aquí les dan estas aplicaciones. Claro, son aplicaciones publicitarias que le pagaron a esta aplicación para que las pusieran ahí. Algunas sí son bastante buenas. Y acá les aparecen todas sus aplicaciones y pueden seleccionar rápidamente, digamos Minecraft, le damos en la M y aquí lo buscamos, aquí está Minecraft. Y agregamos SCR, le damos aquí y aquí está SCR Pro. Y así. Perfecto, nos tenemos por acá. Aquí tenemos los settings. Aquí pueden escoger un tema claro, un tema oscuro. Aquí pueden cambiar los iconos. Ahora vamos a cambiarlo. Y aquí está aplicando los iconos. Ahí está. Aquí tenemos para regresar al launcher anterior la localización, que no les recomiendo. Y aquí también podemos ir cambiando esto de aquí, cambia este menú y le damos en Moving y se cambia, le damos en Listado, cambia Work y esta otra, ya no, esta no quiero que vean. Y aquí también te aparecen los mensajes de que tienes en Google. Aquí tenemos las cámaras, que eso es como esa es la configuración que yo puse. Si le dan el botón de opción, los manda directamente a la configuración. Y desde acá arriba también pueden ir seleccionando todo esto, también pueden buscar. Y no pueden agregar muchos widgets, solamente algunos cuantos. A ver, dejamos presionado aquí. Y aquí le damos a agregar widgets y aquí les aparecen. Y bien, esta sería la aplicación, es una aplicación que está gratuita en la Play Store, no tiene ningún costo y aún está en desarrollo. Se las dejaré en la descripción el link directo y no olviden dejar su like, comentario, suscribirse y compartir este video, que eso ayuda bastante a que el canal crezca, y muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.